Hola, ¿qué tal de nuevo, chicos? Bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a trabajar con la asignatura de español en el tema de rima y métrica. Primero vamos a comenzar definiendo qué es una rima. La rima es la repetición de sonidos o la similitud que hay en los sonidos de las terminaciones de las palabras, como por ejemplo, noche, coche, pato, gato, tuna, runa, y así cada una de ellas son las terminaciones que tienen sonidos muy similares. Esa es la rima. Ahora, la métrica se refiere a las medidas de las sílabas poéticas en un verso. Por ejemplo, cuando un verso lo podemos dividir en sílabas. Algo muy presente que están en los poemas, como ya habíamos hablado, es que se dividen en versos y en estrofas. Y cada verso también puede estar formado o pueden aparecer dentro de cada verso y de las sílabas la sinalefa. La sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y otra palabra comienza también con vocal. Observa el ejemplo. Mi abismo se llenó de su mirada. Mi abismo se llenó de su mirada. Vamos a dividir en sílabas. Y primero vas a observar dónde está la sinalefa. Aquí podemos observar que hay una terminación de la palabra mi con la i latina y comienza la siguiente palabra con a, que también es vocal. Por lo que voy a dividirlo de esta forma. Mía va a ir dentro de la misma sílaba. Mía, bismo, se llenó de su mirada. Y cuento cuántas sílabas tiene el verso. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este verso tiene 11 sílabas. Y podemos observar que la sinalefa se encuentra al inicio del verso. Mía. Y así puede pasar también que, por ejemplo, encuentres e-o. Esto va a ir dentro de la misma sílaba. También aplica cuando tienes la y y la h. Por ejemplo, si tienes E y en la siguiente palabra comienza I, también esto forma parte de una sinalefa. Y así también con la H. Son sinalefas. Otro también va a depender de las clases de palabras. Las clases de palabras son las agudas, las graves y las esdrújulas que ya habíamos estudiado en una clase anterior. Observa el siguiente ejemplo. Del lago a la garganta del volcán. Y podemos observar
que tenemos una palabra aguda. Por lo tanto, voy a separar las sílabas en este verso del la o a go la gar ganta del volcán. Y como tengo una palabra aguda, se le va a sumar una sílaba más. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más 1 porque es palabra aguda, 11 sílabas, que es la misma cantidad de el verso anterior, que fueron 11. Ahora pasa lo mismo con las palabras graves. Observa qué ocurre con las graves. El siguiente verso. Silencio, avises o amenaces miedo. Silencio, avises o amenaces miedo. Y ahora la divido en sílabas. Silencio, a, b, c, o a, me, na, ses, mie, do. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el caso de las palabras graves, se queda tal cual, no se le va a sumar ninguna sílaba más, ni se le va a restar ninguna sílaba. Queda igual. Ahora, en la siguiente, vamos a trabajar ahora cuando hay palabra esdrújula. La compañía de los perros dóciles. Aquí observas, está la palabra esdrújula. Y separo la compañía de los perros dóciles. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Como es palabra esdrújula, se le tiene que restar una sílaba. Entonces, si fueron 12 menos 1 es igual a 11 sílabas. Y por lo tanto, quedaría igual que el número de sílabas de los demás versos.
Entonces, así funciona la sinalefa. Funciona, como ya habíamos visto, cuando hay una vocal al término y una vocal al inicio. Cuando hay palabras agudas, graves y esdrújulas. Ahora, en el siguiente poema que te voy a enfocar ahora, me vas a realizar lo mismo que expliqué anteriormente. Quiero que lo observes y lo copies en tu cuaderno. Aquí tienes el poema, se llama A un arroyo, del autor Manuel Acuña, y aquí lo observas. Me vas a escribir el número de versos que tiene el poema, el número de estrofas, de cuántas sílabas se compone cada verso, así como lo realizamos anteriormente de cada uno de los versos, vas a poner cuántas sílabas tiene y las palabras que identificas que rimen en las terminaciones. Muy bien, chicos. Ahora, por último, en el libro guía, vas a trabajar en la página, ahora en la guía, página 322 y 323. Es igual que el ejercicio anterior. Bien, espero que te haya gustado y que hayas aprendido muy bien la clase. Nos vemos en la siguiente. Gracias.